compañeros y compañeras, antes de comenzarmos a nossa palestra de hoje de manhã, a gente vai ter duas apresentações de uma exposição fotográfica e de um livro. Então, eu já chamo a Luara Vandelli Lott, que se formou em jornalismo pela UFSC e que fez um trabalho no estado de Guerrero, México. Um trabalho de conclusão de curso muito importante, onde ela analisa a realidade de Guerrero, uma realidade dura, pesada, onde aparece o narcotráfico, onde aparece o crime organizado, e que no México tem uma história de luta e resistência. O pessoal de Guerrero, quando marcha na cidade do México, grita: "Não se olvidem, somos de Guerrero, tierra de guerrilleros." E a luta em Guerrero continua ainda hoje, principalmente no México, que é um estado dominado pelo narcotráfico. Então eu peço que a Luara apresente a sua exposição, que convido a todos depois para visitar. Oi, eu acho que eu nunca falei no microfone na minha vida. Então eu vim aqui para falar um pouco da... Falar um pouco não, convidar vocês a dar uma olhada na exposição Guerrero dos Desaparecidos, que está ali na parte de trás do hall da reitoria. Essas 23 fotos que estão ali expostas fazem parte do meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo, que é uma grande reportagem sobre a luta desses familiares de desaparecidos no estado de Guerrero, que é um dos estados mais pobres do México, que tem uma grande porcentagem de população indígena e um histórico de resistência, de lutas, de guerrilha, de movimento indígena. E hoje vive por conta da guerra contra o narcotráfico e da fragmentação dos cartéis, essa crise de direitos humanos que se expressa principalmente no grande número de desaparecidos. Cidades pequenas onde você não consegue encontrar uma família que não tenha tido alguém desaparecido na família, principalmente os jovens homens, né? E durante a minha pesquisa, né, eu acompanhei por cerca de 2 meses um grupo chamado Os Outros Desaparecidos de Iguala, que é um grupo formado por 400 famílias que buscam fossas clandestinas, onde eles já recuperaram cerca de... Na época que eu apurei, estava em 125 corpos, né, mas eu acho que hoje já chega a 150 corpos que eles recuperaram. E alguns já foram identificados, então são eles que fazem esse trabalho de recuperação dessas pessoas, enquanto o Estado não consegue dar essa resposta, né? Inclusive a segurança pública hoje em Guerrero é feita pelas populações que se organizam em autodefesas, em polícias comunitárias, porque eles não conseguem confiar nem nas forças policiais, nem nos militares, né? Grande parte desses personagens com os quais eu convivi tiveram seus familiares, filhos desaparecidos com a participação direta do Estado, com a participação de militares e policiais, principalmente policiais municipais. Esse grupo que eu pesquisei, Os Outros Desaparecidos de Iguala, eles se formaram logo depois daquele caso horrendo, que acho que vocês ficaram sabendo, de um desaparecimento massivo de 43 estudantes em 26, 27 de setembro de 2014. Então, quando aquele caso explodiu, né, vieram organismos internacionais, a imprensa internacional chegou em peso em Guerrero, que era um estado muito esquecido pela pobreza, marginação social, que eles chamam. E então eles se tomaram coragem para enfrentar e dizer: não, eles não são os únicos desaparecidos, nós também temos milhares de familiares desaparecidos. Então essas 400 famílias se reuniram e começaram a fazer essas buscas, né? Que é a forma que eles encontraram de resistir a esse estado, que é o que eles chamam de narco-estado. É isso, gente. Obrigada.
A Luara foi minha aluna, eu participei da banca do trabalho de conclusão de curso e foi um prazer tê-la como aluna e participar da banca. O trabalho dela é muito importante, ela inclusive como jornalista passou por situações muito difíceis em Guerreiro, é uma região perigosa. Então, olha, vale a pena ver as fotos, o trabalho, principalmente nos tempos em que nós vivemos, em que os jornalistas cada vez mais abandonam esse trabalho voltado para a realidade, que fazem com que as pessoas pensem um pouco mais sobre a própria realidade. Então, vale a pena ver o trabalho, acompanhar de perto as fotos e tudo que ela fez. Bom, eu convido agora o Lucas dos Santos Ferreira, que vai apresentar o seu livro, que se chama Desenvolvimento Econômico e Questão Nacional na Argentina. Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o IELA pelo evento. Mais uma vez, muito bonito. Desenvolvimento Econômico e Questão Nacional na Argentina é o resultado da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na Universidade de São Paulo. Após mais de 10 anos de viagens pela Argentina, de entrevistas com sindicalistas, empresários, enfim, eu tentei mostrar nesse livro que a Argentina foi um país com desenvolvimento bastante interessante no século XX, com estatais poderosas como a YPF, a Gás del Estado, empresas de energia, um setor de produção de máquinas, aviões, etc., bem desenvolvido, e que foi colocado abaixo, primeiro com o golpe militar de 1976, arquitetado pelo imperialismo, e também pelo presidente Menem, que praticamente transformou a Argentina numa colônia, com o plano de conversibilidade. O Banco Central da Argentina foi eliminado e praticamente todos os setores foram destruídos. As empresas perderam sua competitividade com juros altos, o câmbio supervalorizado, as estatais foram privatizadas. Para que vocês tenham uma ideia do que significou o neoliberalismo na Argentina, nós tínhamos em 1975 2 milhões de pobres, um quadro populacional de 20 milhões de pessoas. Em 2001, após 25 anos de desmonte neoliberal, nós tínhamos mais de 20 milhões de pobres, num quadro de 40 milhões de pessoas, com a classe média saqueando supermercados. Nenhum outro país latino-americano, na minha humilde opinião, entrou tanto no neoliberalismo quanto a Argentina. E a reação popular, igualmente, não foi pequena. Os Kirchner venceram a eleição de 2002, assumiram em 2003, e o nacional desenvolvimentismo voltou à tona, com o país se industrializando aceleradamente, com o controle dos meios de comunicação imperialistas e a dignidade nacional retomada. Um processo bastante interessante que, infelizmente, está sendo interrompido pelo presidente Maurício Macri. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa trajetória, eu vou deixar a recomendação do meu livro. E uma boa semana a todos. Obrigado. Agora eu convido Pedro Martínez Pires para nós darmos início aos nossos trabalhos de hoje. Bom, a 13ª Jornadas Bolivarianas tem como tema A Educação na América Latina, 100 anos da Reforma de Córdoba. A Reforma de Córdoba, que ocorreu em 1918, foi a primeira grande tentativa de democratização da universidade latino-americana, protagonizada pelos estudantes, fazendo surgir uma geração contestadora em toda a região. O espírito dessa reforma, diz José Carlos Mariátegui, apresentou-se com idênticas reivindicações em todas as regiões da América Latina, já que os jovens levados a um confronto por questões peculiares de sua vida
pareciam falar a mesma linguagem em toda a América Latina. Exigiam os estudantes, então, como nós vimos ontem na palestra do Pablo, três postulados fundamentais: a intervenção dos alunos no governo das universidades, a criação do cargo de professor com dedicação exclusiva e a manutenção de cátedras livres junto às oficiais, com idênticos direitos para os docentes de reconhecida capacidade. A consequência de tão grande movimento foi a busca pela democratização da universidade e o enfrentamento com as oligarquias na sociedade latino-americana. É bom lembrar que nós vivíamos, então, o período do Estado liberal oligárquico em toda a região. Córdoba, continua Mariátegui, tornou-se a afirmação de um espírito novo, entendido como revolucionário. Embora a ideologia desse movimento estudantil não dispusesse inicialmente de homogeneidade e autonomia, pelo contrário, sofria influência de ideias democrático-liberais, sua aproximação e colaboração com os sindicatos operários definiu sua orientação política na luta, transformando-a em uma bandeira de mudança da sociedade latino-americana. Não se pode esquecer da participação dos estudantes no fim do Estado oligárquico em toda a América Latina. Aqui, segundo Mariátegui e segundo todos que estudam a universidade, entendemos que a universidade só muda quando pressionada de fora, nunca a partir de dentro. Por isso é que a universidade tem que estar conectada com todos os movimentos externos a ela. E claro que fatos da conjuntura internacional também influenciaram o movimento de Córdoba, como a Primeira Guerra Mundial, como a Revolução Russa, que criou o primeiro Estado socialista no mundo e a partir de então já começou a Guerra Fria, como a Revolução Mexicana, que terminou o primeiro Estado oligárquico na América Latina e com ela começou, a meu juízo, a idade contemporânea em nosso continente. E é uma revolução que tem alcance local, regional, mundial. Enfim, Mariátegui vai mostrar que é fundamental que nesta reforma os estudantes que se aliaram com os sindicatos, com os partidos socialistas, com os operários e com os camponeses deram um novo ar para a universidade. E é preciso, claro, que Córdoba não fique no passado, mas seja um eterno Paraguá, como se diria em Cuba. Isso significa que ela precisa voltar permanentemente, porque o que mais nós precisamos da universidade brasileira e latino-americana é uma nova Córdoba. Bom, temos aqui então Pedro Martínez Pires, que vem de Cuba e que Cuba nos dá um exemplo extraordinário no que toca à educação, não só por Córdoba, mas principalmente pela realidade cubana. Quero lembrar que Cuba acabou com o analfabetismo há mais de 50 anos. Para quem não sabe, o Brasil hoje tem 13 milhões de analfabetos. O México tem 6 milhões de analfabetos. Dois países são considerados territórios livres do analfabetismo hoje na América Latina pela Unesco: Cuba, há mais de 50 anos, e agora a Venezuela. Um país que acaba com o analfabetismo há mais de 50 anos, é preciso saber por quê. Por isso, Pedro, que vem deste país, vai falar sobre educação e os resultados da educação cubana, que no aspecto histórico ela faz um revisionismo espetacular, porque tudo aquilo que em Cuba antes de 1959 foi símbolo de opressão, hoje é símbolo de libertação. Parque Lenin é do povo, antes era de um fazendeiro.
O quartel Moncada era onde se torturava, hoje é uma escola. O Palácio do Batista, restrito, hoje é um museu. Columbus é escola. Tudo aquilo que era a repressão, hoje é a libertação. Assim atua a história em Cuba. Por isso, sempre digo aos alunos que quando queremos, a história é revolucionária. Porque ela ajuda as pessoas, obviamente, a fazer a dialética. Bom, Pedro Martínez é periodista, vem da cepa de José Martí. José Martí era periodista, e era um periodista comprometido com a sua realidade. Tanto é que numa mão ele tinha a pena e na outra o fuzil. Foi assim que morreu, escrevendo e combatendo. E foi um homem que viveu nas entranhas do monstro, Nova York. Isso quando os Estados Unidos caminhavam para uma situação pré-monopolista, no final do século XIX, e criaram uma ideologia que se chamou o pan-americanismo. E o que era o pan-americanismo do final do século XIX, senão a alca do George Bush se apropriar de todos os mercados latino-americanos? E qual foi o papel de José Martí em Nova York? Escrever para o jornal La Nación de Buenos Aires, Telex, chamando a atenção da América Latina para o monstro que vinha, e dizia, como árvores de pé diante do monstro, assim como enfrentamos o colonialismo espanhol, tem que enfrentar agora o imperialismo estadunidense, pela pena, nesse momento. E ele chamava a atenção dizendo, olha, eles estão cheios de produtos invendíveis, Pedro, e o que eles querem de vocês é apenas o mercado. Portanto, este é o jornalismo. Pedro vem, portanto, deste jornalismo que faz com que a gente lute pela soberania e pela segunda e definitiva independência. Pedro, além de jornalista, foi diplomata, né? Trabalhou na Rádio Havana desde 1973, diretor de informação, subdiretor-geral encarregado da política editorial, fez grandes coberturas na América Latina, Colômbia, Chile, Equador, Venezuela. É fundador também e dirigente da revista OCLAI, da Organização Continental Latino-Americana de Estudantes. Vários prêmios ele tem, entre eles o Prêmio Nacional de Periodismo José Martí pela obra e vida, que recebeu esse prêmio em 2005. Pedro também foi um internacionalista, isso é muito importante. O internacionalismo em Cuba não vem da Revolução, vem antes. Tanto é que na Guerra dos Dez Anos, 1868, a luta pela independência de Cuba não foi só dos cubanos, foi dos caribenhos. Ali já se exerceu o imperialismo. E quando Martí cria o Partido Revolucionário Cubano, o segundo artigo deste partido, 1892, o segundo artigo é lutar pela independência de Cuba e também pela de Porto Rico. Exatamente. Auxiliar e fomentar a de Porto Rico, que hoje ainda é uma colônia. Diga-se de passagem. Vergonhosamente, uma colônia formal dos Estados Unidos na América Latina. Portanto, Pedro fez um trabalho internacionalista em Luanda, sendo professor de estudantes de jornalismo. É bom lembrar, pouca gente comenta, os jornais daqui jamais falam, todos os documentos estão desclassificados em Cuba, a presença cubana na África Austral foi fundamental para pôr fim ao apartheid da África do Sul. É bom que se diga isso. E pela independência da Namíbia. Tanto é que quando se assinaram os acordos, dezembro de 1988, na mesa estava sentada Cuba. Exatamente por isso. Portanto, fundamental o internacionalismo cubano. Bom, Pedro então foi também internacionalista. Esteve com Pablo Neruda na Isla Negra, e, claro, vem da escola jornalista cubana. Então, eu passo a palavra ao Pedro, que vai falar hoje sobre Córdoba e a educação cubana.
Esos aplausos se lo merece el presentador y también los dos exponentes que me precedieron, porque por primera vez oí hablar de México como hacía falta, y como yo esperé anoche que se hablara de México, que se hablara de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, y el presentador dio la cifra de los analfabetos que hay en México. Y esa joven periodista maravillosa trajo aquí el tremendo crimen que se ha cometido allí en el estado mexicano de Guerrero, que yo conocí porque estuve en Chilpancingo, la capital de Guerrero, y vi desde las montañas pobres de Acapulco la pobreza de ese estado que la gente conoce solo como Acapulco, una playa, como si todo el mundo y todos los mexicanos estuvieran muy bien. Así que me siento muy contento de estar hoy aquí, después de haber yo pasado por México, donde como no llevaba visa, me tuvieron 6 horas y media en una salita indocumentado junto a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, porque esa es la realidad de México, de la que no se habló anoche. Y a este lugar he venido a hablar de Cuba, como me corresponde. Yo no vengo a vaticinar el desastre de Venezuela ni de Argentina. Yo vengo a exaltar la lucha que se desarrolla en Argentina contra Macri y también la solidaridad de Cuba con el pueblo de Brasil y la colaboración que hay con el método Yo Sí Puedo de aprender a leer en un estado brasileño, enmarañado, donde ya las primeras 7.000 personas aprendieron a leer y escribir. No traje un PowerPoint, tengo una ponencia escrita, voy a hablar despacio, trataré de poner sinónimos, como hice durante un año en Angola, en Luanda, donde aprendí unas 10 o 12 palabras en portugués que eran muy raras, como ainda y otras, y saber decir la sexta feira, la quinta feira, etcétera, etcétera. Pero vengo con todo respeto. Y vengo a esta jornada bolivariana por tercera ocasión. Estuve en el 2001, en el 2006, con mi amigo el profesor ecuatoriano Sarango, y ahora estoy en el 2017, todavía vivo y todavía sin que se cumplan los pronósticos de quienes han vaticinado tantas veces el fin de la revolución cubana. Quiere decir que Cuba está ahí, Venezuela está ahí, y los pueblos de Brasil y Argentina están aquí. Y yo no pronostico para nada que nunca se va a hacer una revolución en Brasil. No, esos pronósticos que serán muy científicos, pero yo no los comparto, ni los creo, ni se van a producir. Vengo a la jornada bolivariana en el año del 95 aniversario de la fundación de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, la FEU, una organización cuyo primer secretario fue el joven revolucionario Julio Antonio Mella, que no es un paradigma de la educación cubana,
es sí un gran paradigma de la juventud y de la revolución cubana, porque Julio Antonio Mella no solo fue el fundador de la FEU, sino que fue también el fundador de la primera universidad popular José Martí, surgida al calor precisamente de la reforma de Córdoba. Fue Julio Antonio Mella, joven revolucionario, brillante, el hombre que pudo recibir todo el impacto de la reforma de Córdoba en medio de la coyuntura, como él bien dice, de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución de Octubre e incluso de la propia Revolución de México, la Revolución Mexicana, pero también de las luchas de Cuba. ¿Por qué? Porque estábamos a pocos años de haber obtenido una libertad formal, una república formal, porque Estados Unidos intervino en la guerra de Cuba contra España. Él mencionó el eterno Baraguá. ¿Qué fue el eterno Baraguá? La protesta. Más cerca del micrófono, me dice, ah, qué bueno, ya, cumplo la orden que me da el técnico de audio. La protesta de Baraguá la protagonizó Antonio Maceo en 1878, después de 10 años de lucha que no terminaron ni con la independencia ni con el fin de la esclavitud. Y ahí Antonio Maceo dejó para siempre encendida la llama de la independencia y la revolución, y no se rindió. Y después regresó con José Martí en 1895. Esa es la historia de Cuba, una historia de guerra y de lucha y también de ideas. Ahora, la Universidad de La Habana, que entonces era una sola en Cuba, no había sido fundada otra universidad, ni en Santiago de Cuba, ni en Santa Clara, recibe el impacto de la reforma de Córdoba. No solamente fue Cuba, también Chile, Perú, Argentina, por supuesto, son los protagonistas, etc. Pero en Cuba estaba no solamente Julio Antonio Mella, estaba Rubén Martínez Villena, un intelectual revolucionario y comunista formidable. Estaba Antonio Guiteras, un hombre extraordinario también, que fue el primero que nacionalizó la empresa telefónica, que fue asesinado por la primera dictadura de Fulgencio Batista en 1935. Ellos y otros jóvenes de esa época pretendían rescatar los ideales antiimperialistas de José Martí. Quiere decir que a la impronta y el ejemplo de los jóvenes estudiantes de Córdoba se suma en los jóvenes cubanos la impronta antiimperialista que viene de José Martí y otros patriotas cubanos, que se incorpora por tanto en la lucha en esos tiempos, que era difícil, por supuesto, estamos hablando de 1918. En esa época Cuba servía como la principal productora de azúcar del mundo y estábamos en la llamada danza de los millones, y un presidente que era un conservador reaccionario al servicio de los Estados Unidos, y los jóvenes allí luchando con el aporte de la reforma de Córdoba. Por esos tiempos, los sectores más progresistas de la juventud cubana tenían también entre sus paradigmas al argentino José Ingenieros, quien fue uno de los primeros pensadores en destacar la influencia en nuestra América de la reforma de Córdoba. Dijo José Ingenieros:
el generoso movimiento de renovación liberal iniciado en 1918 por los estudiantes de Córdoba, va adquiriendo en nuestra América los caracteres de un acontecimiento histórico de magnitud continental. Sus ecos inmediatos, el impacto inmediato en Buenos Aires y México, en Santiago de Chile y La Habana, en Lima y en Montevideo, han despertado en todos los demás países un vivo deseo de propiciar análogas conquistas. Quiere decir que eso fue realmente un hecho innegable en América Latina, la reforma universitaria de Córdoba. El primer ministro de Educación de Cuba, Armando Jara, que fue el segundo con Fidel en la campaña de alfabetización en 1961, es actualmente presidente de la Sociedad Cultural José Martí. Armando Jara Dávalos anda como Lenin Moreno en silla de ruedas, pero sigue teniendo una mente muy clara y grandes aportes. Fue compañero de Fidel en el movimiento 26 de julio y él también habló del impacto de la Universidad de la Reforma de Córdoba en Cuba. Dice Armando Jara: reconoció que las reformas de Córdoba constituyen una parte integral de los fundamentos del pensamiento político y cultural de su generación, es decir, de Fidel Castro, de Raúl Castro y de todo el Camilo Cienfuegos, de toda la generación que hizo en Cuba la revolución, la generación del centenario, a la cual, por supuesto, se agregaron algunos no cubanos, entre ellos Ernesto Che Guevara, que también pertenece a esa generación y que, bueno, también recibió en Cuba el título de ciudadano cubano, Ernesto Che Guevara. Jara dijo que se ve más claramente hoy la trascendencia que tuvieron las ideas y las acciones nacidas en Córdoba, en toda América Latina y en la gestación de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, así como en las ideas socialistas cubanas del siglo XX. La reforma de Córdoba fue una luz que se extendió por América y en Cuba aquella simiente encontró el terreno abonado por la tradición patriótica antiimperialista del siglo XX, cuya cúspide más alta está precisamente en José Martí. Esa es realmente la raíz en la educación cubana y en la historia de la reforma de Córdoba. Para Julio Antonio Mella, ese joven extraordinario que fue asesinado en México por agentes de la dictadura de Machado, de Eduardo Machado, asesinado el 10 de enero de 1929, un joven brillantísimo, asesinado en México. México tiene historia en muchos planos. Y bueno, pero él dijo que la reforma universitaria en Cuba solo sería posible si se producía previamente una revolución social. Para Julio Antonio Mella estuvo claro que para hacer una verdadera y auténtica reforma universitaria había que hacer una auténtica reforma social, es decir, la sociedad toda, porque de lo contrario era imposible. Esa fue la conclusión a la que llegó ese joven Julio Antonio Mella,
que de ser estudiante, dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria, pasó a fundar el Partido Comunista de Cuba, la Liga Antiimperialista de las Américas, y a convertirse y comprometerse con la revolución social en Cuba y en América Latina. Por eso lo asesinan en México, en 1929. Estos son los antecedentes, realmente las raíces, es la historia. Pero para nosotros la historia es también una forma de construir el presente y el futuro. Nosotros no podemos oír el consejo que hizo el presidente Barack Obama cuando fue a Cuba, de que olvidáramos la historia y comenzáramos un capítulo nuevo. No, nosotros no podemos, prohibido olvidar, como ha dicho Rafael Correa, el presidente de Ecuador, y como han dicho también otros dirigentes revolucionarios de América Latina, prohibido olvidar. Nosotros no nos olvidaremos nunca del impacto de la reforma de Córdoba, como no nos olvidaremos nunca del impacto en la sociedad cubana de un periodista argentino, Jorge Ricardo Massetti, que fue el primer director y fundador de la agencia Prensa Latina. Ahí estuvo Gabriel García Márquez, ahí estuvo Rodolfo Walsh. Eso no lo podemos olvidar. Massetti cayó como guerrillero en Salta, en la provincia, en Argentina, en 1964. Pero nosotros no hemos olvidado los principios que él en Prensa Latina señaló. Él dijo: el periodismo debe ser objetivo, pero no imparcial. Somos objetivos, decimos la verdad, pero no somos imparciales entre el imperialismo y la lucha de los pueblos. No somos imparciales ante el bloqueo de Estados Unidos y el pueblo cubano que se ve afectado. No podemos ser imparciales. Nuestro periodismo no es imparcial. Y allá algún científico lunático que piense que eso es hacer propaganda. No, eso es decir verdades y defender causas con las cuales se vive intensamente. Porque si alguien habló de las ciencias en Cuba fue Fidel Castro Ruz, que dijo que aspiraba a que Cuba fuera un pueblo de hombres de ciencia. Y yo creo que realmente poco a poco se ha ido logrando, pero una ciencia no abstracta, una ciencia al servicio del pueblo y de los pueblos. Inspirado en ese método cubano, voy a hablar ahora de la alfabetización y del impacto de la alfabetización en América Latina. Gracias a la erradicación del analfabetismo en 1961, pudieron los educadores cubanos desarrollar el método Yo Sí Puedo, mediante el cual han sido alfabetizadas 10 millones de personas en 30 países, entre ellos Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Inspirado en ese método cubano para enseñar a leer y escribir, que ha sido reconocido por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el movimiento brasileño de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, desarrolla desde el pasado año un plan de alfabetización con jóvenes y adultos en el estado de Maranhão, en el nordeste de Brasil. Unas 7.000 personas han aprendido a leer y escribir mediante una propuesta que se aplica a través de la cooperación del MST
y la gobernación de ese estado brasileño. Este proyecto se ha convertido en una de las principales referencias de desarrollo humano en esa región de Brasil. Esos son los impactos. Así como la reforma de Córdoba tuvo impacto, también la alfabetización en Cuba y el método Yo Sí Puedo ha tenido una gran repercusión en América y en otros países. Hay que decir que incluso en España el método Yo Sí Puedo ha ayudado a la alfabetización en algunas autonomías españolas empobrecidas como Andalucía. Pero volvamos a Cuba, porque fue en el mes de junio de 1961 cuando se dictó la ley que declaró el carácter gratuito de los servicios educacionales en todo el archipiélago cubano. Nosotros recalcamos mucho el hecho de que no somos solo una isla, somos un archipiélago. Y yo tuve el honor de participar en un debate con un profesor estadounidense de la extrema derecha de la Fundación Heritage el 21 de mayo de 1991 en un programa en vivo a debate en Barcelona, España. Era el profesor de origen polaco, Marc Falkow, y este periodista que ustedes ven aquí, Pedro Martínez Pires, que también es profesor titular de la Universidad de La Habana. Y este hombre, con la prepotencia que caracteriza a algunos yanquis, pero él es de origen polaco. Resulta que yo tengo más pinta de yanqui que él. Y él, con la prepotencia, dijo el 21 de mayo de 1991, porque suelen hacer afirmaciones así para que la gente se lo crea, que Cuba, la isla, se hundía en un mes. En un mes. Yo, que no soy científico, pero conozco algo de la historia y de la educación y de la ciencia, le dije: profesor, respetemos a los televidentes en Cataluña, en toda España, no haga una afirmación como esa de que la isla se hunde en un mes, porque no es cierto. Cuba no es una isla, es un archipiélago, y es mucho más difícil que se hunda un archipiélago completo con dos islas y cerca de 400 cayos en el mar Caribe. Pero además usted lo dice creyendo que Cuba es satélite de la Unión Soviética. Cuba no es satélite de la Unión Soviética. Desapareció la Unión Soviética, pero la Revolución Cubana nació de las propias entrañas de la sociedad cubana, de la historia de Cuba. Por supuesto, fuimos aliados de la Unión Soviética, lamentamos el fin terrible que tuvo esa revolución, pero nuestro proceso es autóctono, y tan autóctono es que este caballero Marc Falkow, si no tiene mala memoria, se reconocerá el error que cometió de pronosticar el 21 de mayo del increíblemente han pasado muchísimos años, y así como Marc Falkow pronosticó que se hundiera la isla de Cuba, ha habido muchos pseudocientíficos que han pronosticado el fin de la revolución en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y ahí están los pueblos, porque la verdad no se puede, es como un laboratorio, es la verdad, son los pueblos, y la revolución cubana está con todos los defectos, pero ahí está la revolución muchos años después. Y no voy a olvidar tampoco un libro de un famoso premio Pulitzer,
argentino, por cierto, Andrés Oppenheimer. Ese caballero escribió un libro titulado Los últimos días de Castro, en 1990. Y bueno, Castro duró, cumplió 90 años, murió de muerte natural el 25 de noviembre del 2016. Lo mataron montones de veces. A mí me llamaba la Radio Habana Cuba de todas partes del mundo, sobre todo de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Miami. Y murió Fidel, tenía que morir. Pero ¿acaso murió Simón Bolívar? ¿Acaso murió José Martí? No. Quiere decir que en 1961 se declara en Cuba por ley prácticamente la nacionalización de la enseñanza. Fue abolida la educación privada. Quiere decir que a partir del 61 y sobre todo el 62 ya la educación en Cuba fue un derecho del pueblo, igual que la salud. Yo, que era estudiante en 1959 en la ciudad de Santa Clara, donde estudiaba por la noche, como toda la vida hice, trabajando de día, todavía en 1959 en Cuba se cobraba la matrícula. Eran 60 pesos lo que había que pagar para estudiar en la universidad pública. Yo tuve matrícula gratis como una concesión porque era el sostén de mi familia. Pero todavía en el 59 y en el 60 en Cuba la educación pública eran tres universidades: La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. Y no fue hasta 1962 que definitivamente la reforma universitaria ya proclamó la gratuidad total de la educación desde el preescolar hasta la universidad. Han sido muchas las transformaciones que se han operado en Cuba en el terreno de la educación a partir de los principios martianos, que José Martí siempre decía que ser culto es el único modo de ser libre. Es decir, para José Martí, la libertad pasaba por la cultura. Había que ser culto para verdaderamente ser libre. Y la revolución cubana siempre le dijo a su pueblo: lee, no cree, lee. Y cuando el periodo especial más agudo, terrible, la desaparición de la Unión Soviética, con todos los nexos comerciales, económicos que tenía Cuba, ahí Fidel Castro dijo: lo primero que hay que salvar es la cultura. Lo primero. Y eso se convirtió realmente en el año 89, 90, 91 en un principio. Para dar seguimiento a la campaña de alfabetización, se extendió a todo el país la educación primaria, aún en las zonas más apartadas, y se desarrolló el programa de educación obrera y campesina. Se construyeron numerosas escuelas en zonas rurales. Ya él habló de cómo en Cuba, al triunfo de la revolución, no solamente el cuartel Moncada, sino Columbia, en La Habana también. Esos bastiones militares de la dictadura de Batista se convirtieron en escuelas. ¿Y quién fue en La Habana, en el campamento de Columbia, que era la mayor instalación militar, el hombre que a mandarriazo comenzó la transformación de ese cuartel en una escuela?
el comandante Camilo Cienfuegos, cosa para no olvidar. Y hoy, ese antiguo campamento de Colombia, que fue tomado por Camilo Cienfuegos en los primeros días de enero de 1959, es precisamente una gran universidad pedagógica. Allí se forman maestros. Uno de mis hijos se graduó allí precisamente como pedagogo. Quiere decir que eso es la historia real de la Revolución Cubana. Los cuarteles ahora están en otras partes, los militares, porque no son solo militares los oficiales, sino que todo el pueblo se hizo miliciano. Es otra particularidad también de la Revolución Cubana, preparada no con armas nucleares, sino para defender cada metro de territorio mediante una guerra de todo el pueblo, por si acaso, porque no podemos de ninguna manera tener superioridad militar con la gran potencia del norte, y tenemos que ver cómo, si nos agreden, nosotros rescatamos y defendemos el país, ese pequeño país que está apenas a 150 kilómetros al sur de la primera potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos, que ambicionó siempre tener a Cuba como parte de su territorio, como hizo con gran parte del territorio de México y como todavía mantienen sometida a la hermana Puerto Rico. Se creó un desarrollo tremendo en Cuba, realmente después de la alfabetización, se creó el Ministerio de Educación, existía, el primer ministro de Educación fue Armando Jara, pero después se creó también en 1976 el Ministerio de Educación Superior. Un alto funcionario de la UNESCO afirmó que la educación cubana es un ejemplo para el mundo. Miguel Jorge Livina, que es director del Centro de la UNESCO, que está en La Habana, para América Latina, fue el primer centro fundado, creado por la UNESCO fuera de Francia, en América Latina, es el que está en La Habana. Después se fundaron otros en Montevideo, en Bogotá, pero el primer centro, digamos, para América está en La Habana. Y este caballero aseguró que Cuba tiene un índice de desarrollo de la educación para todos muy elevado, incluso si se compara con los países desarrollados. El índice considera la calidad, la primera infancia, la primaria, los jóvenes, la alfabetización de los adultos y la paridad entre los sexos. Quiere decir que él dice que Cuba es un ejemplo para el mundo. Según este índice, Cuba ocupa el primer lugar entre todos los países latinoamericanos. En ese informe, Cuba ocupa también el primer lugar entre los países de ingresos bajos que más invierte en la educación. ¿Saben cuánto dedica Cuba a la educación? El 23% del PIB y el 30% a la salud. Quiere decir que 53% del PIB de Cuba está dedicado a la salud y la educación. Y ahí sí que no tenemos Temer ni Macri que nos vaya a quitar esos beneficios. Eso no puede ser, porque son derechos que ya forman parte no solamente de la Constitución cubana, sino del imaginario de cualquier ciudadano, que sabe perfectamente que se puede enfermar en cualquier momento, en cualquier provincia, y va al médico y no le cuesta nada. Y saben los padres que todos sus hijos, sus nietos, tienen derecho, los mismos derechos a estudiar. Todo depende de él, del joven,
dependen de él, de su tenacidad, de su disciplina, de su amor por los estudios, para llegar a ser, en Cuba es una igualdad absoluta en las opciones. Puede ser que otras cosas no sean iguales, sobre todo en los últimos años en que ha surgido una, es decir, un sector no estatal de la economía. Y eso significa que sí es verdad que puede haberse perdido, y de hecho se ha perdido, determinados niveles de igualdad, porque el igualitarismo no existe, no puede ser. El igualitarismo, tiene que haber igualdad de opciones para todos. Esa es la igualdad por la cual nosotros estamos luchando férreamente. Ahora, el representante de la UNESCO destacó también los programas educativos cubanos titulados Educa a tu Hijo y Yo Sí Puedo, que los cubanos implementan en América Latina y el Caribe, etc. También la UNESCO aseguró que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que logró cumplir los compromisos para el 2015 establecidos por el Foro Mundial de Educación de Dakar en el año 2000. Es decir, los objetivos para el 2015, Cuba los cumplió. El informe señala que Cuba es uno de los 24 países que han alcanzado una tasa bruta de escolarización en la enseñanza preescolar del 80% o superior antes de 1999, y la han mantenido, siendo el único país latinoamericano en integrar este listado, en el que también se encuentran, por ejemplo, Alemania, España, Suiza, Tailandia y Belarus. Con respecto a la enseñanza primaria universal, Cuba ya alcanzaba en 1999 un porcentaje de 97% o superior, y ha logrado mantenerlo hasta ahora junto a otros países como Bélgica, Chipre, España o Francia. En cuanto a la tasa de alfabetización de adultos, es decir, personas de 15 años o más, Cuba ha logrado alcanzar el 100% tanto en mujeres como en hombres. Con respecto a la transición de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria general, las cifras cubanas alcanzan el 99%. Son realmente indicadores que yo traje porque el profesor Lindo Ulíquez, que es presidente de LIELA y un destacadísimo profesor y economista de la Universidad de Santa Catarina, me pidió que trajera datos concretos, y yo traje estos datos concretos, avalados incluso por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La igualdad de género en la educación es una de las problemáticas que más aqueja a los países latinoamericanos. Y sin embargo, como reconoce la UNESCO, Cuba presenta un equilibrio sustancial tanto en la matrícula de la enseñanza primaria como en la tasa bruta de escolarización, alcanzando el margen de paridad de género en la educación. Hay que decir que en Cuba la mujer tiene una presencia total. Nosotros en Radio Habana Cuba, más del 50% de los periodistas son mujeres. En el Parlamento está entre los primeros países del mundo la presencia de la mujer. Y bueno, no cabe la menor duda de que han logrado lo que merecen las mujeres, ya tanto que a veces se dice hay que crear un día del hombre, porque ya existe el Día Internacional de la Mujer, que además se celebra también el Día de las Madres, como el domingo pasado, etcétera, etcétera. No es Cuba un paraíso, pero tampoco es el infierno que pinta
los medios de comunicación, ¿verdad? Esto es algo muy beneficioso para Cuba, porque todos los que han ido a Cuba temiendo encontrarse con un fenómeno tremendamente negativo, se sorprende al llegar y ver que no era verdad lo que le decían. Yo nunca voy a olvidar unos 500 costarricenses que fueron a La Habana a un partido de fútbol, que por cierto ganó Costa Rica, porque son mejores que los cubanos en el fútbol. Pero los 500 costarricenses no salieron revolucionarios de Cuba, pero sí salieron escépticos de la información que tenían de Cuba. Y ya esas 500 personas cambiaron completamente. No es que se conviertan en revolucionarios o en científicos, no. Pero ya no creen lo que le dicen los medios, que realmente esa sí es la propaganda. La propaganda es la de la CNN, es la de los medios. Esos sí son propagandistas, no de un partido, como puedo ser yo de Cuba, no de un monopolio de lo que constituye hoy verdaderamente el poder, que es la alianza entre los medios y los bancos, y en Estados Unidos el complejo militar industrial. Esos son los verdaderos enemigos para nosotros. Para mí no es un enemigo Rafael Correa, ni Lenín Moreno, ni Lula, ni la Kirchner. No estamos buscando a ver si la Kirchner, porque la prensa, increíble lo que dice de toda la gente progresista que no se somete al imperio. Así que Cuba ocupa el lugar 28 entre los países que han logrado o están a punto de lograr la educación para todos en su conjunto, lugar 28. Los primeros 5 puestos los ocupan Reino Unido, Japón, Noruega, Suiza y Finlandia. En esa lista, Cuba es el primer país latinoamericano en el puesto 28, y el más cerquita de Cuba, también latinoamericano, es Uruguay en el puesto 40. Estas son estadísticas, yo creo que científicas. Esto no es pronosticar que el 80% de la población en Venezuela está contra Maduro, no. Esto es científico, está hecho, estudiado, etcétera, etcétera. La pequeña Cuba tiene además un importante récord mundial en cuanto a la solidaridad con países del tercer mundo y hasta con los Estados Unidos. Saben ustedes que en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, se han graduado norteamericanos, que correctamente debemos llamar estadounidenses, porque norteamericanos son también los canadienses y los mexicanos, a los que le quitaron más de la mitad de su territorio. Se han graduado norteamericanos, estadounidenses, pobres, en los propios Estados Unidos. Quiere decir que esto es un ejemplo, es un récord. Las universidades cubanas han graduado decenas de miles de jóvenes de un centenar de países del mundo. Solamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina se han graduado más de 21.000 jóvenes de 74 países. Esto es realmente algo encomiable, que tiene que ver con también no solo la revolución, sino con el propio legado de Fidel. La educación cubana tiene más luces que sombras, porque es importante. Nosotros no negamos la sombra, como José Martín, pero solo los desagradecidos ven solo las manchas del sol, decía Martín. Nosotros vemos la luz y también las sombras.
porque también ha debido desarrollarse a lo largo de más de medio siglo un brutal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, como una política que alienta la emigración de los jóvenes egresados o pretende utilizarlos en sus programas subversivos en el interior de Cuba. Quiere decir que Cuba ha tenido que hacer todo esto en medio de una agresión sistemática que no ha cesado, se ha modificado, porque con Barack Obama se modificó. Claro, llegaron a la convicción de que mediante la fuerza no podían obtener la subversión y el cambio, y entonces optaron por incrementar los presupuestos para la subversión a partir sobre todo de los jóvenes, de los universitarios, pero de los jóvenes en general. Programas que mantienen con muchísimo dinero. Contra Cuba se transmiten miles de horas diarias de radio y televisión a través de una radio que además constituye una afrenta para Cuba, porque le pusieron Radio Martí y la inauguraron el 20 de mayo de 1985. El 20 de mayo para Estados Unidos es el día de la independencia cubana. ¿Por qué? Porque ese 20 de mayo de 1902 cesó la dominación total militar de Estados Unidos en Cuba y nació la República con Tomás Estrada Palma, un presidente obediente que por supuesto fue presidente de una república mediatizada desde el 20 de mayo de 1902 hasta el 1 de enero de 1959, cuando triunfa la revolución, y ahí sí comienza realmente la verdadera república de Cuba hasta hoy. Desafíos tiene Cuba, por supuesto, grandes desafíos, como todos los países de América Latina. Coincido con las apreciaciones del investigador cubano Francisco López Segrera, cuando afirma que en Cuba la masificación de la educación con calidad y equidad mediante políticas nacionales de inclusión social ha tenido como resultado el desarrollo de la ciencia, de la que tanto se habló anoche aquí en esta jornada bolivariana, la ciencia que sí existen en Cuba y que no son propiedad privada de una minoría de ilustrados, sino que forman parte de la formación educativa que ha tenido la inmensa mayoría de la población cubana. Somos realmente beneficiarios de una ciencia al servicio del hombre, de la sociedad, etc. Y también el arte, porque afortunadamente Cuba también tiene buenos resultados en el arte, buenos resultados en la educación, en la ciencia, en la salud, más allá de las sombras y más allá de la estimulación de Estados Unidos durante tanto tiempo por llevarse a nuestros jóvenes profesionales, médicos, deportistas, etc. Pero Cuba es una fábrica eterna. Se van algunos y nacen otros. En 1959 se fueron la mitad de los médicos, 3.000 médicos. En Cuba había 6.000, se fueron 3.000 hacia Estados Unidos, alentados por, claro, el dinero, el nivel de vida. Sin embargo, ya Cuba tiene una cantidad enorme de médicos, no solamente para Cuba, sino también para otros países del mundo, como yo les acabo de decir.
según ese académico cubano, dedicadas a la solución de necesidades nacionales, las políticas de educación superior en Cuba, así como las de ciencia y tecnología, han tenido un impacto importante en la construcción de capacidades y en el desarrollo de recursos humanos en Cuba, así como en otros países, mediante la cooperación internacional de los profesionales cubanos. Nosotros vemos con mucha alegría cómo en muchos países del mundo resulta que los técnicos son cubanos. A veces vamos a un tope de boxeo y en el lado, el otro lado del ring hay un cubano. O lo mismo en voleibol, baloncesto, lucha, etc. Es la verdad, realmente muchos, incluso que fueron primero como cooperantes y después se casaron con mexicanas, con guatemaltecas, y se quedaron en esos países, son semillas que realmente, y algunos de ellos representan muy bien, por cierto, a la educación, el deporte, la cultura de Cuba. Yo soy un convencido de que es realmente una reserva estratégica de la nación cubana muchos de los cubanos que están en el exterior, que la inmensa mayoría se han ido por razones económicas. Claro, los presentan como exiliados políticos. No se habla para nada de los mexicanos que matan, secuestran. El mayor número de periodistas asesinados en América es en México. El último periodista asesinado en Cuba fue un joven ecuatoriano llamado Carlos Bastidas Argüello, asesinado por la policía de Batista el 13 de mayo de 1958, cuando Carlos Bastidas Argüello bajaba de la Sierra Maestra, donde a sus 23 años de edad había estado con Fidel, con el Che, y había transmitido con el seudónimo de Atahualpa Recio por la radio rebelde de la Sierra Maestra. Nosotros recordamos, y yo personalmente lo hice como presidente que soy de la Comisión de Prensa de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, el 59 aniversario del asesinato del último periodista asesinado en Cuba, Carlos Bastidas, el sábado pasado, hace apenas 3 días, y lo hacemos todos los años, porque allí están y reposan los restos de Carlos Bastidas, allí en el cementerio Cristóbal Colón, donde también hay restos de puertorriqueños que lucharon por la primera independencia de Cuba, el general Ríos Rivera, donde están también los restos de la viuda de don Pedro Albizu Campos, ese patriota boricua puertorriqueño, y están también los restos de esa poetisa puertorriqueña que tiene versos preciosos que la gente cree que son de José Martí y no, son de Lola Rodríguez de Tió. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben besos y balas en un mismo corazón. Y ya él habló de cómo se fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 por José Martí, no solo para lograr la independencia de Cuba, sino también auxiliar y fomentar la independencia de Puerto Rico. Eso le costó caro a Cuba, porque defender a Puerto Rico fue durante mucho tiempo, y todavía lo es hoy, un problema interno de Estados Unidos. Y Cuba tuvo la osadía, no solamente de haberle dado todos los cargos que tuvo el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en Cuba, sino también a 2 puertorriqueños que los incorporó a la delegación cubana en Naciones Unidas en 1959, la viuda de don Pedro Albizu Campos
y Juan Gualvez Guardia integraron la delegación de Cuba. Eso era algo terriblemente ofensivo para los yanquis, que un puertorriqueño estuviera en Nueva York integrando la delegación cubana ante la ONU y denunciando la situación colonial de Puerto Rico, que nosotros seguimos denunciando siempre, porque no sé si será parte de la ciencia, pero sí es parte del deber de condenar el colonialismo en América Latina, que todavía sobrevive. Mantener la gratuidad y la calidad de la enseñanza desde el preescolar hasta la educación superior supone para Cuba el desafío de continuar dedicando a la educación un altísimo porcentaje del PIB, Producto Interno Bruto, como ya les comenté, en un país que sigue criminalmente bloqueado y registra un crecimiento económico muy bajo. Con una población cada vez más envejecida y un inevitable proceso de cambios y transformaciones económicas que ha dado lugar al surgimiento de un sector no estatal en la economía y los servicios del país. La ministra de Finanzas y Precios de Cuba, Lina Pedraza, al presentar ante la Asamblea Nacional, que es el Parlamento cubano, la ley del presupuesto del Estado para el 2016, informó que se había dedicado a la salud pública y la educación el 30% y el 23% de que yo les hablé, es decir, 53% del PIB, algo increíblemente, porque, claro, para Cuba la educación no significa un costo, es una inversión, porque hay que estar claro que la educación es esencial para el desarrollo del país integralmente, igual que la salud. En Cuba rige el principio marciano de que la mejor salud no es la que cura, sino la que precave. ¿Entienden, no? Quiere decir que todo está puesto en función de evitar, y por eso se logra. Yo acabo de estar hace unos días, yo tengo 8 nietos, no niego mi edad como hace el profesor Nildo Ulique. Tengo 4 hijos y la nieta más pequeña mía, que se llama María Esperanza, de 6 meses, tuvo fiebres durante 3 días y se la llevaron al hospital y la ingresaron, y la mamá lloraba. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay fiebre durante varios días puede haber zika o puede haber dengue. Y en Cuba esto, igual que en una embarazada, la embarazada cubana se va llevando ahí, para que no ocurran muertes prematuras, etcétera, y se logren indicadores que son increíbles de mortalidad infantil, increíble, igual que expectativas de vida, etcétera. Son ventajas que tiene Cuba, que bueno, son innegables, independientemente de que podemos hablar de deficiencias en la educación, en la salud, en el transporte, en todo. Podemos y debemos hablar de burocracia, podemos y debemos hablar de gérmenes de corrupción que se detectan y hay, porque es verdad, es cierto, no es un paraíso, como yo le decía, pero no es el infierno. Y esa es una frase que yo quiero, como no me gusta plagiar, yo no soy el Carlos Mar del Caribe, yo no soy el José Martí del Caribe, yo soy Pedro Martínez Pires, un discípulo, un simple ciudadano, que soy profesor universitario y que tengo los más altos méritos como periodista en Cuba, pero que vivo orgulloso, y que no soy estalinista, yo soy martiano y fidelista, primero que todo.
hay personas que no quieren hablar del Che. Jamás hablan del Che. Por eso yo felicito a la joven que habló de los asesinados en el estado de Guerrero. Caramba, qué cosa más bella, qué solidaridad, qué sentido de la historia tiene eso, hablar de esos asesinatos que se cometen en México. ¿Cómo es posible no hablar de lo que pasa en México? Cualquiera de nosotros, o de Brasil, o de Argentina, o de Ecuador, o de Perú, o de Cuba, o de Puerto Rico, o de República Dominicana. ¿Cómo me dolió a mí no ver al presidente Peña Nieto en la cumbre de la CELAC en República Dominicana, en momentos en que Trump humillaba a todo México y al propio presidente con el muro en una forma prepotente? ¿Y dónde se podía encontrar la solidaridad para México? En la cumbre de la CELAC. Y ahí no estuvo Peña Nieto. Qué pena, qué lástima. Observo con atención el criterio recogido por el investigador López Segrera, en el sentido de que sin el desarrollo de un exitoso modelo económico, los logros de la educación podrían ser reversibles en el mediano y largo plazo en Cuba. Es decir, que si Cuba no resuelve los problemas económicos esenciales, peligran los logros que a lo largo de tantos años se han obtenido en la salud, en la educación, etc. Pero como yo no soy fatalista, ni vengo a traer un mensaje tétrico del futuro de Cuba, comparto también el optimismo de López Segrera cuando asegura que la universidad cubana hoy se acerca cada vez más, ya estoy terminando, y a mí sí que el profesor Nildo Uríquez no me va a dar más tiempo para que siga hablando, pero tenemos aquí un presentador que ha asumido el liderazgo que corresponde a una universidad de Santa Catarina y a unas jornadas bolivarianas que existen únicamente en esta universidad para abordar los temas de toda nuestra América, y lo hace mediante la solidaridad, independientemente de la crítica necesaria que todos debemos hacer. Ahora, los ideales de Córdoba siguen vigentes y parcialmente incumplidos en muchos países. Yo no creo para nada que aquellos principios de Córdoba no estén desaparecidos, no es verdad. Si algo importante tiene la batalla por la gratuidad de la enseñanza y contra la privatización, es precisamente la mejor defensa a la autodeterminación, a la autonomía de las universidades. Defender que no se nacionalice la universidad, y eso es una batalla importantísima, y yo creo que eso se está haciendo en muchas partes de nuestra América, independientemente de todo lo malo que pueda haber en nuestra América y todos los peligros que podamos tener nosotros. Y quién más mejor que los cubanos sabemos los riesgos que tienen. Si nuestros jóvenes médicos, no solo los cubanos que graduamos en la ELAN, tenemos no solamente los norteamericanos locos por contratarlo y llevárselo, sino también los canadienses y otros países desarrollados, porque es muy fácil evitarse el costo de formar un médico o un científico y después llevárselo sencillamente como robo de talento, como tenemos miles y miles de jóvenes profesionales en toda América y el mundo, porque la verdad es
que hay muchísimo. Nosotros pudiéramos hacer una nueva Cuba si recibiéramos, igual que con los peloteros que tenemos en las grandes ligas. Podemos hacer un equipo de béisbol tremendo, no de fútbol, lastimosamente, porque no hemos tenido un buen entrenador de fútbol, que podría haber sido el profesor Nildo Ulrique, que sabe muchísimo de fútbol. Pero no hemos tenido, heredamos de los estadounidenses el béisbol, y hoy en Cuba se está dando una batalla singular en la infancia y la juventud, porque ya prefieren el fútbol al béisbol. Yo soy partidario también, porque con una sola pelota juegan 22 y el béisbol cuesta carísimo, todo lo que cuesta y el tiempo que demora, etcétera, etcétera. Pero es una batalla que algunos interpretan casi como defender la identidad nacional. Para mí no, porque nosotros fuimos campeones de fútbol en los Juegos Centroamericanos de Medellín en 1978. Ahí estuve yo como periodista. Como estuve en 1988 en Nueva York, que este presentador brillante mencionó como el momento en que se firman los acuerdos en los que está Cuba presente, Sudáfrica, Angola y también Namibia. Ahí estuve yo, este periodista propagandista de la Revolución Cubana, que no tiene nada de científico, estuvo ahí en Nueva York. Varias veces estuve en Nueva York. Y la primera vez que fui a Miami, me dijeron que no podía salir del aeropuerto, como me pasó ahora en México. ¿Qué me dijeron en 1960, cuando yo era un joven que salía vía Miami, porque todavía había relaciones con Estados Unidos y era el pasaje más barato, como parece ser el de Aeroméxico, también el más barato? Y yo me fui por Miami y en Miami me dijeron: usted no puede salir del aeropuerto. Digo, ¿por qué? Me dice: porque usted puede ser un espía ruso que se está infiltrando en América del Sur con pasaporte diplomático cubano. ¿Qué le parece? Cosa fantástica de la vida. Nada científico, pero es la realidad. Finalizo mi intervención recordando que la OCLAE, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, que modestamente, porque eso es lo más importante, ser modesto. Yo no creo tener la verdad en la mano. Yo no vengo aquí a dictar recetas y hacer pronósticos drásticos sobre qué va a pasar en todas partes del mundo. No. Yo vengo a traer la verdad de Cuba, las realizaciones de Cuba. Y por supuesto, si ahora ustedes quieren preguntarme, el primer inconforme con todo en Cuba soy yo. Formo parte de la legión de los que estamos luchando por perfeccionar la obra de la revolución. Entonces, en 1966 era yo estudiante y también era estudiante el embajador nuestro en Venezuela, y contribuí a forjar la OCLAE, porque fui el primer director de la revista OCLAE. Increíble, una revista de periodicidad mensual que el censor de la época, que era Osmani Cienfuegos, mandó a parar, porque yo hice la revista completa y no la consulté con nadie. Como casi siempre hago, no consultar con nadie, todo lo que yo he hecho en mi vida de muchos años. Y bueno, después la revisó el censor de la época en Cuba y digo, está muy bien, circuló. Esa es una revista en la que teníamos lo mejor del pensamiento de Juan Montalvo, el ecuatoriano, que tanto habló del papel de los jóvenes, del Che, de Martí y de todos. Y tuvimos portadas dedicadas a Camilo Torres, el cura guerrillero de Colombia, y tantos otros. Y ahí habrá en esas páginas
de la reforma de Córdoba. Y nunca voy a olvidar que el primer mártir de la OCLAE fue un puertorriqueño, Varona, asesinado en Vietnam por las bombas y la metralla Yankee. Esa es la historia que a mí me interesa que todos conozcan y que recuerden. Hasta aquí esta intervención mía, hablando por supuesto del papel que le corresponde al movimiento estudiantil en el nuevo contexto. Y yo me siento muy orgulloso de que recientemente en Buenos Aires la OCLAE se reunió, presidida por la FEU, fundada por Julio Antonio Mella, para acordar reunirse en junio del 2018 en Córdoba para celebrar el centenario de la reforma de Córdoba. Gracias. Agradecemos a conferência de Pedro Martins Pires, falando sobre a realidade cubana, o periodismo, a educação. Queria lembrar, Pedro, que em 1913, quando a Revolução Mexicana avançava e Emiliano Zapata, com seu exército libertador do Sul, queria mandar notícias para a América Latina, do grupo dele, ele mandou um dos seus generais a Havana para que de Havana as notícias chegassem à América do Sul. Porque de Nova York vinham apenas notícias favoráveis à oligarquia. E ele queria que os operários e os camponeses da América do Sul soubessem da sua revolução desde a perspectiva camponesa. Usou Havana para chegar à América do Sul. Era aquilo que você fala, um periodismo objetivo, mas não imparcial. Robert Fisk resume isso também numa frase: o jornalista tem que se colocar sempre ao lado das vítimas. Faz a matéria, mas se coloca ao lado das vítimas. Foi o que fez a Luara nesse trabalho maravilhoso, um guerreiro. Foi, veio em loco e se colocou ao lado das vítimas. Muito bem, vamos agora então abrir para perguntas. Eu pediria que vocês fossem breves. Pedro, bem despacio. Eu sou Alex, de estado Paraná. Bueno, nós temos aqui em Brasil, nos últimos anos, alguns sectores da direita que han planteado um projeto chamado Escuela Sin Partido. Este projeto plantea que em la escuela pública de Brasil há gran parte de los profesores, de los maestros que enseñan la doctrina marxista en las escuelas. Entonces este proyecto plantea que en las escuelas públicas no se puede hablar de lucha de clase, de huelga, de plusvalía, de movimientos sociales, de movimientos de trabajadores, de imperialismo, anticolonialismo, todo. Es la una cuestión de, así como el periodismo no es imparcial, es objetivo, tiene que ser objetivo. Estos sectores plantean que la escuela es imparcial también, etc. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber cómo que en Cuba se da esta relación entre la escuela formal, esta educación que se plantea ahí, el contenido que se enseña en esta escuela y la formación de la conciencia política de los niños, adolescentes, jóvenes, para que la construcción de la revolución se mantenga, no se pierda.
¿Cómo que se da esto en la relación del contenido científico? Pero el contenido científico no como vimos en la noche de ayer. El contenido científico, la manutención de la revolución y la formación del ciudadano cubano. Gracias. Buen día a todos, todas. Buen día, profesor. Señor Pedro Martínez, muy gracias por la explanación. Parabenizo a IELA pela excelente escolha de nos oportunizar esse importante momento ouvindo sobre Cuba. Eu gostaria de ouvir de você algumas considerações sobre os polos científicos de la humanidade, os polos tecnológicos e também sobre os fóruns de ciência e técnica e suas relações com a universidade. Muito bem. Bom dia, professor Pedro. Muito obrigado por suas palavras e a todos que aqui no Brasil lutam em defesa da democracia contra o golpe de Estado de 2016, que foi efetuado contra o governo da presidenta Dilma Rousseff, e nas lutas sociais de defesa dos direitos econômicos, sociais, culturais, educacionais da classe trabalhadora brasileira. Gostaria de fazer uma breve pergunta para o senhor, aproveitando sua estadia aqui, para nos brindar com algumas palavras sobre a importância da construção da integração latino-americana, a partir da sua opinião sobre duas importantes experiências no continente. A alternativa bolivariana das Américas, inicialmente impulsionada pelo presidente Fidel Castro, juntamente com o presidente Hugo Chávez, e também sobre a outra iniciativa, que também é recente, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Buenos días, soy Graciela de Ecuador, y mi pregunta es la siguiente. Cuba ha sido el mejor ejemplo de solidaridad con los pueblos que quieren independizarse. Nos duele mucho lo que está pasando con Venezuela. ¿Cómo podemos nosotros, los pueblos hermanos de Venezuela, de Bolívar, de Venezuela, de Chávez, cómo podemos nosotros expresar nuestra solidaridad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y aún en este evento, ¿cómo podemos expresar o declarar esa solidaridad que tenemos con nuestro pueblo hermano de Venezuela? Gracias. Bueno, empiezo por la última. Dice que los últimos serán los primeros. Y es que es ecuatoriano. Y yo tengo que agradecer que el único presidente de América que pidió a la reina regente de España el 19 de diciembre de 1895 la independencia de Cuba fue don Eloy Alfaro, el viejo luchador, el amigo de Martí, el amigo de Maceo, de quien José Martí dijo que Alfaro era uno de los hombres, de los pocos hombres de creación en América. Y yo, ya que agradezco a Alfaro ese gesto, voy a mencionar también el gesto de un continuador de Alfaro, que lleva también el apellido de Alfaro, Rafael Correa Delgado, que el 2 de abril del 2003 dijo que no iba a Cartagena de Indias a la cumbre de las Américas porque se había excluido a Cuba. Y yo tengo a Alfaro, a Correa, como paradigma en la defensa de Cuba, porque a partir de esa no asistencia de Ecuador a la cumbre de las Américas de Cartagena, se hizo posible que fuera Raúl Castro a Panamá a la cumbre de las Américas. Quiere decir que son gestos que no son inútiles,
marcan la historia de nuestra América. Y la ecuatoriana hoy ha dicho algo que es una verdad de perogrullo. ¿Dónde está lo principal que hay que hacer en este momento en América? Lo dijo el cantautor Silvio Rodríguez hace unos días, el cubano, yo no sé si todos lo conocen, pero es un músico bastante conocido, y dijo hace unos días: no me vengan a convidar a hablar de Maduro mal. No, este no es el momento de hablar mal ni de Maduro, ni de Diosdado Cabello, ni de ningún dirigente venezolano, mientras ese país esté sometido, como está sometido, a una guerra terrible del imperio, de la derecha, de los bancos, ansiosos de recuperar el petróleo para incorporarlo al imperialismo. Así que no es la hora para nada de criticar y de hablar mal de Maduro, que es un hombre que está ahí y que fue seleccionado, ojo, por Chávez. Yo respeto mucho lo que hacen los demás. Lo que hizo Chávez es impresionante, ese último discurso en que él eligió a Maduro, y Maduro ha demostrado que es un hombre que supo aprender bastante de Chávez. No es Chávez, como Fidel, Raúl no es Fidel, y Fidel no es Martí. No son iguales. No son iguales. Pero tienen, son continuadores. Entonces respetemos, yo creo que la hora es de solidaridad con Venezuela. José Martí dijo una vez de Venezuela, José Martí fue expulsado prácticamente. ¿Por qué? Porque discrepó del gobernante de la época. Igual que José Martí fue, tú hablaste de las crónicas martianas para la Nación de Buenos Aires. La Nación de Buenos Aires censuró a José Martí. A José Martí lo censuraron mucho. Los censores existen. Yo he tenido que luchar contra los censores más de medio siglo. Yo he ido en Nueva York el 12 de octubre de 1979 en la sede de la misión cubana en Nueva York, que está en Lexington y 38, de noche, el día que Fidel Castro habló. Y la televisión cubana me pidió por favor que los ayudara, porque Fidel no había querido dar declaraciones a la televisión, y recurrieron a mí, que yo no soy plantilla de la televisión, pero he colaborado muchísimo con la televisión cubana. Y allí, por supuesto, cuando yo, claro, antes de entrevistar a Fidel Castro, entrevisté a Maurice Bicho, primer ministro de Granada, que estuvo ahí, oyó el discurso fantástico de Fidel, que habló no solo como presidente de Cuba, sino como presidente de los no alineados. Que la primera palabra y la primera solidaridad en su discurso fue para Palestina. Fue interrumpido en 22 ocasiones. Que dijo que hablaba en nombre de los niños que no tenían pan en el mundo. Y terminó diciendo: digamos adiós a las armas y consagrémonos al desarrollo. José Martí. Y bueno, este amigo de la televisión, que después fue presidente, por cierto, de la televisión cubana, me pidió ayuda. Yo le dije: ¿qué te pasó? Dice: no, Fidel me planchó. Me planchó es en cubano, que se negó. Y el problema es que Fidel Castro tenía una psicología que le molestaba que fuera un periodista tonto a preguntarle que diera un mensaje de ocasión. Él no estaba para mensajes de ocasión. Y los periodistas tenemos que ser
inteligentes y tenemos que estar preparados. A este caballero de la televisión, allí el 12 de octubre de 1979, unas horas antes de que Fidel se reuniera con los patriotas puertorriqueños en Nueva York, patriotas puertorriqueños, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irwin Flores, Oscar Collazo, Andrés Figueroa Cordero, no sé si será poco científico que yo recuerde los nombres de los cinco boricuas presos en cárcel de Estados Unidos, que Fidel recibió la noche del 12 de octubre en la misión porque Cuba había contribuido a la liberación de ellos mediante un canje de presos, como se hizo después con Barack Obama, con los tres que quedaban. Y entonces allí yo le dije al caballero de la televisión, dame las cámaras y un traductor. Me dice, pero ¿traductor para qué? Si Fidel habla español. Digo, no, yo no voy a entrevistar a Fidel primero. Yo primero voy a entrevistar a Maurice Bishop y después a Kurt Waldheim, que era el secretario general de Naciones Unidas, el austriaco. Y como yo conocía muy bien la psicología de Fidel, él veía las luces, me veía a mí entrevistando a Maurice Bishop, a Kurt Waldheim, y a él, el otro lado del salón, sabía que había un periodista allí que estaba entrevistando gente, pero gente que habían sido protagonistas, porque Maurice Bishop, que estuvo presente, rompió el protocolo con el discurso y toda la seguridad de Naciones Unidas se tuvo que poner tensa, porque él fue a abrazar a Fidel y eso era romper el protocolo. Y Kurt Waldheim era el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, cuando voy directo a donde estaba Fidel Castro, presidente de Cuba y de los no alineados, yo, un simple periodista de Radio Habana, Cuba, pero iba a hacer un apoyo a la televisión cubana. El censor de la época fue el mismo que me censuró el primer número de la revista Oclae, Osmani Cienfuegos, hermano de Camilo, muy buena persona, fue ministro de turismo. Yo le dije varias veces que no lo entrevistaba porque él tenía una pésima dicción y no me servía como entrevistado ni para la radio ni para la televisión. Tendría muchos méritos, pero no tenía condiciones para eso. Y entonces me levantó los brazos así, como si yo fuera a cometer una herejía, la de entrevistar a Fidel. Pero yo había preparado un gancho y me acerqué a Fidel, como tantas veces lo hice, y le dije, comandante, los periodistas que hemos venido a Naciones Unidas sacábamos la cuenta del tiempo que hacía que usted no venía a Nueva York. Fidel siempre respondía con otra pregunta. Y me dijo, ¿qué tiempo hace? Dígole, 19 años y 17 días. Oh, dice Fidel, ahora estoy más joven. Y por ahí empezamos a hablar. Y yo, como que Fidel había hablado de la cooperación, y como yo había estado otras veces con él, que él fue un batallador tremendo por la cooperación norte-sur, le recordé su visita a Buenos Aires en 1959, cuando allí pidió ayuda para el desarrollo. Fue la primera vez que Fidel Castro pidió ayuda para el desarrollo, no menor a 30 mil millones de dólares en Buenos Aires. Y eso fue, le sirvió después a Estados Unidos para hacer la Alianza para el Progreso. Todo tiene la historia, perdóneme que yo no sea científico, pero sí tengo memoria histórica. A mí no se me olvidan los hechos y los tengo muy presentes y sé cómo nutrir mi profesión de profesor, periodista,
diplomático, diputado, para defender estas causas. Así que por eso recuerdo esa acción y digo que hoy lo primero que hay que hacer es solidaridad con Venezuela. Me preguntan sobre el ALBA y también la CELAC. Ustedes saben, el ALBA nació como una alianza, integró un grupo de países, todavía existe. La CELAC nació, yo diría, históricamente como la contraparte y el futuro para un día darle sepultura total a la OEA, porque en la CELAC están todos los países de América Latina y el Caribe. No está ni Estados Unidos ni Canadá. En la OEA está Estados Unidos y Canadá, y la OEA tiene su sede en Washington. En Washington, ya saben lo que eso significa. Y tienen ahora a un secretario general, señor Almagro, que es de esos personajes que traicionan sus esencias, que traicionó a quien lo había nombrado, al propio presidente Mujica. Pero José Martí nos dijo que solo resisten las mentes y los corazones fuertes el vaho del poder y del dinero. Y no cabe la menor duda de que hay que ser muy fuerte para resistir el vaho del poder y del dinero, y también los afanes de protagonismo que tienen algunos, que son también graves defectos, porque hay gente que se mueve por el dinero, hay otros que se quieren mover por la fama y el protagonismo, ese es su afán, su sueño. Entonces, a mí me gustó mucho una respuesta que dio el presidente Correa cuando hace poco un amigo de este caballero que tengo delante, rector de la Universidad Ecuatoriana, Cobreiro, el rector de la Universidad de La Habana, en el aula magna le confirió el doctorado en ciencias económicas a Rafael Correa Delgado. Y un estudiante le preguntó a Correa por el Banco del Sur. Anoche con Nildo se hablaba del Banco del Sur y el papel de Brasil. Ahora Correa dice, yo soy optimista, pero soy realista, dijo Correa. El Banco del Sur del ALBA no existe. Y difícilmente va a existir. Porque si estando vivo Chávez y Fidel y en plena fortaleza de los países del ALBA no se pudo lograr, difícilmente ahora en esta coyuntura y con esta crisis se va a poder conformar el Banco del ALBA. Quiere decir que es realista, es decir, la verdad, es decir, hay una situación en América Latina que nos obliga a todos a estar muy alerta. Porque yo no creo que va a triunfar la doctrina Monroe, yo no pronostico eso para América Latina. No puedo aceptar que la doctrina Monroe de 1823 sea la que rija los destinos de una América en el siglo XXI. No, la doctrina Monroe no. Nosotros tenemos que luchar, por supuesto, porque América Latina toda y el Caribe se unan y constituyan realmente una patria grande y logren la integración por la que tanto se ha luchado desde la época de José Martí. José Martí fue cónsul de Uruguay, de Paraguay, escribió para Argentina, vivió en nuestra América, fue el primero
que vio en las entrañas del monstruo, como él mencionó, nací en el monstruo, viví en el monstruo y le conozco las entrañas, dijo Martí, y mi onda es la de David. Eso dijo Martí, y en silencio deben andar la lucha por la independencia, dijo Martí en su carta póstuma a un mexicano ilustre, Manuel Mercado. Ese es prácticamente el testamento político de José Martí, escrito en la víspera de su caída el 19 de mayo de 1895. Entonces, el ALBA, la CELAC, son empeños sólidos impulsados por el sector progresista revolucionario de América Latina. Fue Hugo Chávez, Evo, Fidel, Daniel Ortega, etcétera, los que fundaron y crearon el ALBA. Y después se creó la CELAC. La CELAC proclamó a la América Latina como zona de paz. Y esa declaración no es por gusto. Es que no queremos en América Latina lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que ha pasado en otras partes, lo que Europa permitió que Estados Unidos hiciera en Yugoslavia, porque ya casi no se habla de Yugoslavia, no se habla del crimen monstruoso que se cometió allí contra Yugoslavia, cómo se desmembró ese país, y no se habla de lo que pasó en Libia. Yo estuve dos veces en Libia. En Libia le hicimos un juicio a Ronald Reagan por el atentado que había cometido contra Gaddafi y su familia, un bombardeo. ¿Y cómo terminó Libia? Con el asesinato de Gaddafi. ¿Y cómo describió la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, que le dio risa el crimen de Gaddafi? Increíble. Un país que yo conocí, 4 millones de habitantes, construyeron, gracias a los coreanos, el río de la vida para llevar el agua desde el norte hasta el norte. Un país con todos los defectos que puedan haber, porque Gaddafi era líder militar, líder político y líder religioso. Tenía su libro verde, que yo no sé si alguno de ustedes lo conoce. Cometió errores terribles, financiando la campaña electoral en Francia, a veces no apoyando como debía a la República Árabe Saharaui Democrática, que por suerte, el primero que reconoció a esa república en América Latina fue el general Omar Torrijos. Que no se olvide a Torrijos, que no se olvide a Torrijos, que fue a Cuba a pedirle consejo a Fidel. Y dijo, a Cuba viene no quien quiere, sino quien puede. Y Torrijos fue el hombre que dijo, la única vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó fuera de Nueva York, fue en Panamá. ¿Y qué dijo Torrijos? Cada hora que transcurre son 60 minutos de ignominia y de vergüenza por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Y qué dijo el canciller Raúl Roa, que era muy simpático y de vez en cuando decía algunas malas palabras, nuestro canciller de la dignidad? Roa dijo, el que diga menos que Torrijos es maricón. ¿Qué le parece? Esa es la historia. Yo no sé si eso será científico o no, pero es la historia. Y yo me recreo recordándola, porque no puede de ninguna manera América Latina perder la memoria. Yo he tenido el honor de ser vicepresidente del grupo parlamentario cubano de amistad con Brasil,
El presidente era un gran amigo del profesor Nildo Ubríquez, el primer director del Centro de Biotecnología de Cuba, Limonta. Y Limonta y yo íbamos los 21 de abril al Parque de la Fraternidad para rendir homenaje a Tiradentes. ¿Qué le parece? Tiradentes. Yo menciono a Tiradentes. Yo no olvido Tiradentes. Yo no menciono aquí ni a Mao Zedong, ni a Stalin, ni a Lenin. Yo menciono, mira, me gustó la mención de Mariátegui. Mariátegui. Que Mariátegui propugnaba un marxismo con raíces tremendas. Aquí en esta jornada bolivariana, gracias al profesor Nildo Ubríquez, en momentos de iluminación en años anteriores, hemos rendido honores a Mariátegui. Recuerdo que un año vine yo a hablar de Martí y vino una persona de Uruguay o de Perú a hablar de Mariátegui. Eso es esta universidad, son estas jornadas para no perder la memoria histórica. Y sin ser excesivamente optimista, pero tener el optimismo necesario para la lucha. No podemos de ninguna manera inocularlo, autoinocularlo. La dosis de, no sé, de apatía que nos lleve a esperar. Que no, la lucha depende de cada uno de nosotros, y que la revolución bolivariana se mantenga depende de cada uno de los que estamos aquí hoy. Hacer lo que se pueda. Ah, ya después la historia le pasará la cuenta a los dirigentes de Venezuela. A mí no se me olvida nunca el primero de enero de 1959 en Santa Clara, en el campamento Leoncio Vidal, donde Ernesto Che Guevara reclutó hombres para marchar hacia La Habana, que era la orden que le había dado Fidel a Camilo Cienfuegos y a Che Guevara. Y alguien supuestamente extremista le dijo al Che: comandante, ¿usted quiere que le diga quiénes son los revolucionarios estos que se han puesto el brazalete a última hora del 26 de julio? Y el Che le dijo: no, no me lo diga, la historia dirá ¿quiénes son los revolucionarios? Yo necesito hombres y armas para seguir a La Habana, dijo el Che. Esa es la historia. Esa es la inteligencia con la que hay que actuar hoy para unirnos en una lucha común. Esa es la verdad. Es una lucha difícil, pero no imposible. No imposible. Por ejemplo, don Eloy Alfaro, el viejo luchador, a él se debe que no hayan perdido los ecuatorianos lo que le pasó a los argentinos con las Islas Malvinas. Fue Eloy Alfaro el hombre que defendió para que esas islas bellísimas que pertenecen a Ecuador sigan siendo ecuatorianas. ¿Sabe? Es un deber histórico reconocerle eso al viejo luchador, que no fue la misma visión que tuvieron algunos dirigentes argentinos, pero que fue una lucha importantísima que hay que mantener. Las Islas Malvinas es un rezago de colonialismo en América, y colonialismo hay todavía en algunas islas del Caribe francesas, y colonialismo hay en muchas, y colonialismo para nosotros es Puerto Rico. Fidel Castro decía que mientras exista una sola persona, uno solo, que en Puerto Rico quiera la independencia, Cuba apoyará la independencia de Puerto Rico. Y si desapareciera esa persona, decía Fidel, también apoyaremos la independencia de Puerto Rico. ¿Qué le parece? Reconociendo que quienes apoyan la independencia de Puerto Rico son minorías. Son una minoría espantosa. Pero yo no vengo aquí a hablar
mal de los independentistas, yo vengo a exaltarlo, porque ser independentista en Puerto Rico es algo tremendo, porque los aplastaron y ellos han luchado y han defendido su bandera, que es muy parecida a la cubana, su lengua, que es el idioma de Cervantes, su música, sus tradiciones, y nosotros estamos con ellos luchando, y con los argentinos, y con los ecuatorianos. Fidel decía que lo primero era la unidad. Sin la unidad no se logra nada, caballero. La revolución cubana no es obra de un partido, fue la unión de tres organizaciones: el movimiento 26 de julio fundado por Fidel, el directorio estudiantil revolucionario fundado por José Antonio Echeverría, también presidente de la FEU, y el Partido Comunista de Cuba, que había sido fundado por Mella en 1925, y que a lo largo de la trayectoria cometió errores. El Partido Comunista cometió errores. Por ejemplo, no tuvo visión para saber quién era Antonio Guiteras, que Guiteras no era un nacional reformista, sino que Guiteras era un nacional revolucionario, nacionalista revolucionario. El Partido Comunista, por los dogmas, los esquemas, el sectarismo, que hace mucho daño. El sectarismo hace mucho daño, y Fidel logró la unidad de las tres organizaciones, y Fidel logró después que los grupos de El Salvador se unieran, que las tres tendencias del sandinismo se unieran, que las cuatro organizaciones político-militares de Guatemala se unieran. Era innecesario, no se puede, porque el enemigo está buscando siempre la brecha y tratando de desunirnos. Y no, podemos pensar diferente, pero tenemos que estar unidos. ¿Cuál es el enemigo común principal? ¿Cuál es? ¿Acaso es Diosdado Cabello? No, es Maduro. ¿Cuál es? ¿Qué se dijo aquí de Leopoldo y de los otros miserables de la derecha y del fascismo en Venezuela? No se dijo nada. Y se hablaron horrores calificativos terribles contra algunos de los que hoy dirigen Venezuela. No estoy de acuerdo ni acepto eso. Lo considero una provocación y una incitar a la división y a la desunión. Yo, perdónenme, tengo muy claro lo que hay que hacer y lo que hemos hecho, porque tenemos una obra, estamos defendiendo una obra y conocemos. Yo tuve el honor de hablar con Hugo Chávez, fabuloso, un hombre inteligente, brillante, simpático, y que me dijera cuando había oído por primera vez la voz de Fidel Castro, cuando era un joven militar, tenía 19 años de edad, y sintonizó la radio a escondida de los jefes militares, que él era un alférez, y ahí oyó a Fidel hablando del golpe fascista en Chile, y Chávez reconoció e incluso imitó la voz de Fidel al final, diciendo: si el pueblo hubiera estado armado, la cosa habría sido diferente, dijo Fidel. Y es verdad, dijo Chávez. La ciencia, bueno, realmente yo podría recomendar una obra escrita por Hein Dieterich Stefan sobre el desarrollo de la ciencia y de la biotecnología en Cuba. Uno de los 10 libros que a Dieterich se le han publicado en Cuba, en una época en que Dieterich parecía estar en una posición mucho más al lado de los pueblos y de respeto hacia las revoluciones. Hay un libro magnífico que Nildo conoce, donde se habla de
biotecnología, porque Cuba tiene realmente, y en ese libro Dieter habla de que Cuba y Brasil tienen desarrollos de la biotecnología importantes. Y efectivamente lo más importante que tiene Cuba es haberse adelantado a otros países, y ahí también aparece la acción de Fidel Castro. ¿Quién fue quien tuvo la visión de dedicar inmensos recursos y años? Pero no solo Fidel Castro y no solo el dinero, son los hombres que hacen posible eso mediante horas y horas de trabajo, ensayos, a veces a riesgo de las vidas para lograr una vacuna. Ahí está Limonta, que fue iniciador. Limonta me contó a mí hace unos días que para la primera vacuna lograda, el primer producto cubano de la biotecnología, Fidel Castro lo visitó en 42 ocasiones. 42 ocasiones. Estaba presente siempre. Para que los científicos cubanos lograran lo que se logró: tener realmente un desarrollo en la biotecnología, que hoy Cuba posee algunos productos únicos en el mundo. Esa es la verdad. Y se están yendo norteamericanos contra las leyes de Estados Unidos a ver a Cuba, porque tienen problemas de cáncer de pulmón, porque tienen problemas de diabetes aguda, y porque hay medicamentos para evitar la amputación en las piernas, etc. Es decir, que no es que Cuba sea la mayor potencia, no, pero es un país que supo invertir y que supo adelantarse a su tiempo y escoger algunas especificidades que hoy la hacen realmente un país paradigmático en el tema de la ciencia y de la biotecnología. Estamos mal en otras cosas, en la agricultura, en la economía, la burocracia, pero hay cosas muy buenas en Cuba, y una de ellas es la de la ciencia, el desarrollo de la ciencia y aquel sueño de Fidel de que Cuba fuera un país de hombres de ciencia. Esa es la aspiración, sigue siendo. Y bueno, las condiciones están dadas, porque está la gratuidad de la enseñanza, están las instituciones, hay una revolución en el poder que no acepta de ninguna manera aplicar cambios como los que receta el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, a Brasil y a otros países. No. Nosotros sabemos que ese altísimo costo que tiene la educación y la salud son una gran inversión, y además es la única manera de que ese país no se desestabilice, porque hay que ver lo que significaría para Cuba que un niño no sepa dónde poder estudiar o que un enfermo no sepa dónde atenderse. No se puede ir atrás. En el tema del partido en las escuelas, creo que este es un tema importante. Yo les digo sinceramente, siempre me preocupó mucho desde el principio de la revolución que nosotros no aplicáramos como es debido en la filosofía, en la ética, el pensamiento y la obra de José Martí. En los primeros años de la revolución, y por la influencia de la Unión Soviética y de algunos marxistas dogmáticos, estalinistas sí, otros supuestamente leninistas, pero no se atendió como se debió atender el pensamiento de José Martí. Eso fue al principio de la revolución. Ya desde hace años, José Martí está no solamente en la oficina del programa Martiano o en el centro de estudios Martiano, sino que está en la sociedad cultural José Martí a lo largo y ancho de todo el país, con cátedras martianas, etcétera, etcétera. No es que se ha abandonado el marxismo en Cuba, no,
pero nosotros tenemos nuestras propias fuentes también de filosofía, de ética. La ética es muy importante conservar. Nildo conoce, y aquí han estado en las jornadas bolivarianas, hombres muy valiosos de Cuba, como Fernando Martínez Heredia, que es un filósofo, uno de los más lúcidos intelectuales cubanos, que fue él víctima del sectarismo en Pensamiento Crítico, una revista que fue cerrada y que es un paradigma realmente de riqueza. Sin embargo, ahí está Fernando Martínez hoy con todos los honores, porque en la revolución, yo recuerdo siempre a Miguel Barnett. No sé si ustedes han oído hablar de Miguel Barnett, un gran escritor cubano, que es actualmente el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Miguel Barnett fue a Ginebra en 1988. Allí se daban grandes batallas, porque toda la diplomacia norteamericana estaba puesta para condenar a Cuba de violación de los derechos humanos. Y llegó a Estados Unidos a nombrar embajador de Estados Unidos en Ginebra a un supuesto poeta paralítico, expreso político, llamado Armando Valladares. No sé si alguno de ustedes lo recuerda, pero se hizo una gran campaña con Valladares, que era paralítico, que era poeta. Ese hombre, cuando fue puesto en libertad, porque era contrarrevolucionario, se bajó de la silla y salió para tomar el avión e irse a Francia, porque fue François Mitterrand quien pidió la liberación de este hombre. Y después, Régis Debray, un francés escritor que había sido el mediador de Mitterrand para lograr la liberación de Armando Valladares, escribió un libro en el cual dice que Valladares ni era paralítico, ni era poeta, y al final tampoco era cubano. Porque el verdadero embajador de Estados Unidos en Ginebra no era él, que no sabía ni hablar inglés, era nada más y nada menos que el general Vernon Walter, a quien yo entrevisté, porque el hombre hablaba español, y aunque yo soy un periodista del trópico, como dice Nildo Ubríquez, sin embargo me enfrenté a este general yanqui para preguntarle por qué iban a Ginebra a condenar a Cuba, y por qué decían que en Cuba había 10.000 presos. ¿Cómo? ¿De dónde lo sacaron? Vernon Walter me dijo, nuestros aviones, son científicos, así, que inventan los datos, como el 80% de la población que está contra Venezuela. Vernon Walter, 10.000 presos políticos, caballero, yo le digo, hay que reírse. Y yo, este caballero, le hice varios intentos hasta que me le paré de frente, porque hablaba perfectamente bien el español, Vernon Walter. Y yo vi, este que está aquí con sus ojos, vio a Armando Valladares y a Vernon Walter comprar tabacos cubanos, que no por nada, pero son buenos tabacos. Comprando tabacos para meterlos en Estados Unidos de contrabando. Yo lo dije por televisión en Cuba y mostré las cámaras de Vernon Walker y Valladares comprando tabaco cubano, que en Ginebra y en todas partes del mundo está. Es tremendamente lamentable, porque es uno de los ingresos que tiene Cuba, y un sabio cubano dijo que el único verdadero aporte de Cuba a la cultura universal, el único aporte, es el tabaco, que encontraron los españoles por ahí por la región de Holguín cuando llegaron, y de Cuba nació el tabaco para todo el mundo.
no el azúcar, no el café, que bueno, Nil Durique dice que el de Brasil es el mejor café del mundo, pero eso se lo pelean y disputan varios países de América Latina. Así que yo creo que la educación, la batalla mía, por ejemplo, cuando era estudiante universitario, era defender la autonomía de la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, frente a la organización política que era la Unión de Jóvenes Comunistas. Unión de Jóvenes Comunistas, por ejemplo, que cometió errores graves en la Facultad de Humanidades en 1967, con un acto que yo organicé representando yo a la FEU, invité a Aide Santa María a dar una conferencia. Ustedes, no sé si saben, Aide Santa María, la fundadora de la Casa de las Américas, una mujer extraordinaria que estuvo en la sierra y que para mí constituye una de las mujeres más grandes de la historia cubana. Y la UJC estaba acusando a Silvio Rodríguez por las canciones de Silvio, porque no entendían las letras de Silvio. Increíble. Yo invité a Aide Santa María, yo que era el presidente de la FEU, de la Escuela de Ciencias Políticas, en 1967, para que ella nos hablara del asalto al cuartel Moncada. Y los sectarios, el sectarismo, llevaron a jóvenes que, bueno, se equivocaron, porque es la enfermedad infantil del comunismo, las escuelitas del marxismo, estudiar por Nikitin y por otras obras, que horrible, que afortunadamente yo no padecí nunca, afortunadamente, porque tenía otra preparación. Venía de José Martí, de Antonio Guitera, de otros hombres, y también marxistas, por supuesto. Pero no estaba contaminado con el estalinismo, nunca. Ni con el trotskismo, tampoco. Pero no soy fanático contra los estalinistas, y le reconozco a Stalin los méritos que tuvo, independientemente de que yo estuve en Ras Lviv y entrevisté en la frontera con Finlandia al último de los emilianos, cuando los hispanos soviéticos que me atendían en 1977 como periodista me quisieron impedir que yo fuera a entrevistar al último que quedaba de una familia que fue liquidada por Stalin por celos con Lenin. Es la verdad. Pero bueno, no quiero desviarme de la respuesta. Creo que la educación se logra, todavía hay lagunas. Yo fui durante 9 años profesor de historia de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana. Simultaneaba con mi condición de periodista este trabajo, porque estudié ciencias políticas y desde antes de terminar mis estudios ya fui profesor auxiliar, etcétera, y me gusta la historia, me encanta, creo que es indispensable. Y no se decían muchas de las cosas, yo lo decía todo, hablaba de los errores de todos, porque hay que hablar, porque Batista no solamente fue un dictador del 10 de marzo del 52, Batista tuvo un periodo constitucional del 40 al 44 y fue apoyado por el Partido Comunista, que tuvo ministerios sin cartera. Claro, fue una época, etcétera, pero no cabe la menor duda de que esas son historias verdaderas, y hay que decirlo, y hay que ver lo que pasó en la época de Mella, Martínez Villena, en toda la década del 30, del 40, del 50, los valores, por ejemplo, el papel extraordinario que desempeñó en Cuba Eduardo Chivas, un político del partido ortodoxo
que es la semilla que está en Fidel Castro, que surge de ahí, de la juventud ortodoxa. Fidel Castro fue candidato a parlamentario en el año, estaba de candidato en el año del golpe de Estado, en el 52. Si Batista no da el golpe, la historia de Cuba pudo haber sido otra. El golpe es lo que hace Sierra todavía pacífica de llegar al poder, y es lo que hace a Fidel fundar el movimiento 26 de julio, etcétera, etcétera. Esa es la historia, una historia única, porque no se puede, cada país tiene su historia, cada país tiene su historia. Así que yo creo que abogo por la educación más amplia. Nosotros tenemos que, y yo como periodista lo hago, yo estoy absolutamente informado, yo sé lo que pasó el primero de mayo y lo que hizo la CNN. El primero de mayo desfilaron 6 millones de cubanos en todas las provincias, y en La Habana 600.000 personas, pero un cubano negro pagado desfiló con una bandera americana antes del desfile, y ahí lo tumbaron los de la seguridad cubana, y ese se hizo viral. CNN lo que transmitió, por ejemplo, en Uruguay, uno de los dolores que tenía un periodista uruguayo muy serio era decir, Pedro, me llamaban todo para decirme quién era ese cubano que fue derribado, que le quitaron la bandera americana en la Plaza de la Revolución. Eso fue lo que difundió CNN. Esos son los medios de hoy, esa es la labor de hoy, y tiene un poder tremendo de formar. Y ese hombre es un negro que debía estar muy agradecido a Cuba, a la revolución, porque además estaba suelto después de haber hecho lo mismo cuando llegó un crucero americano, otra provocación. Le pagan, le pagan. Como a mí me dijeron, yo no sé si el rector ecuatoriano me dará la razón o no, pero me dijeron que en las elecciones en Ecuador, en las últimas, el banquero Lasso pagaba $1,000 por cada voto, y los pobres ecuatorianos necesitados de dinero tenían que entrar con un celular, sacarle fotos a la boleta en que votaban por Lasso, y afuera devolvía el celular y le daban los $1,000. No sé si será verdad. Esa es la democracia que buscan Lasso y la que buscan los Yankees. Y yo tengo que estar con las dos manos, mi corazón y todo apoyando a Lenín Moreno. Así que bueno, la historia es esa. Defender siempre, siempre habrá dogmáticos, siempre habrá censura. Hay que estar preparado para enfrentar la censura, enfrentar el dogmatismo y luchar por la unidad, como luchar por la paz, pero una paz con dignidad y una unidad sobre bases éticas y morales. Yo no me puedo unir de ninguna manera con Marco Rubio, ese senador aspirante a presidente de origen cubano. No, eso, jamás voy a unirme con Marco Rubio, ese es un hombre. Ese es un yanqui de los malos. Yo me voy a unir con algún emigrado que se fue, incluso como Peter Pan, en una época en que se fueron los niños sin los padres de Cuba, porque la Iglesia Católica cubana, en combinación con la Iglesia Católica de Estados Unidos y la CIA, dieron la falsa alarma de que en Cuba la revolución le iba a quitar a los padres la patria potestad, y se fueron de Cuba más de 10.000 niños sin padre. Y yo, este periodista tropical, ha entrevistado a Peter Pan, que ahora ofrecen tremendos testimonios,
y han evolucionado tremendamente, entre ellos algunos como Nelson Valdés, que es uno de los colaboradores de la revista Temas, la revista Temas en la que yo soy también, modestamente, miembro del Consejo Editorial. Una revista que no tiene absolutamente nada de estalinista, porque es todo lo contrario. Y ahí está, esos son los Peter Pan, esa es la historia, hermosa historia. Yo entrevisté hace 2 semanas a un cubano que vive en Nebraska, tiene 82 años. Eran 2 hermanos, quedan 8 vivos, están en Hawái Grande, en una ciudad de Matanzas. Ese hombre allí sigue siendo cubano. Yo sé que hay cubanos. Bueno, lo tenemos en Brasil. En Brasil, en Brasilia, está Tirso Sáez. Yo no sé si Nildo Ubique lo conoce, pero Tirso Sáez fue viceministro de Industria con el Che Guevara. Un hombre muy inteligente, se casó con una brasileña, linda mujer, vive en Brasilia y es hoy uno de los amigos que tiene, por supuesto, su patria, que es la Revolución Cubana. Yo cada vez que va a La Habana lo he visto, me lleva siempre café brasileño. Las gracias le doy, hagan más preguntas si quieren, y afortunadamente Nildo Domingos Ubrique no me ha impedido la palabra. Bom, Pedro fez um recorrido pela história cubana, que é muito importante. José Martí lembrava que nós temos que ter a nossa história, a nossa memória. Não temos que ter vergonha da nossa mãe indígena que usa avental. E todo aquele que perde a sua referência histórica está pronto para ser dominado. Eu quero aproveitar a presença do Pedro e quero homenagear rapidamente o povo cubano e Fidel Castro. Por quê? Porque o Pedro falou da doutrina Monroe. Pois bem, a doutrina Monroe de 1823, quem a derrota pela primeira vez na América Latina é a Revolução Cubana. Portanto, essas duas datas são simbólicas. 1823, 1959. E nesse momento eu quero prestar uma homenagem ao povo cubano, que é um povo que sofre um bloqueio como ninguém na história do mundo sofreu até hoje. E esse bloqueio é respondido com resistência, com organização e cada vez mais com índices sociais e econômicos que fazem com que o povo, apesar do bloqueio, avance e tenha cada vez mais um bom governo e um bom viver, no dizer dos indígenas incaicos e nos indígenas do sul do México. Portanto, o povo cubano e Fidel Castro, que Fidel Castro foi guindado de baixo para cima pelo seu povo, merece todo o respeito e é quase, como disse o Pedro, um farol na América Latina. E eu escrevi no livro Evangelho e Manifesto na Religião e na Política, quando escrevo sobre a América Latina dos anos 60, 70, eu coloco, Pedro, 2 parágrafos sobre Cuba, que eu vou tomar a liberdade de ler. E digo o seguinte: a Revolução Cubana espalhou sementes por todos os lados. Trincheiras de ideias, já dissera José Martí, valem mais que trincheiras de pedras. Os jovens barbudos entram em Havana triunfalmente, como o Nazareno fizera em Jerusalém. Só que os daqui, montados em um tanque de guerra, trazendo na mão esquerda o manifesto e na direita o fuzil. O exército rebelde, proclamar a Camilo Cienfuegos, é o povo uniformizado. Tanto impacto causou essa revolução que ela se tornou para as nações famintas
um símbolo de liberdade nacional e de independência total. Para a América Latina, afirma o sociólogo estadunidense Craig Mills, ela é o que a francesa foi para a Europa, com todas as suas ambiguidades, como também com todas as suas promessas. E aí eu continuo, Cuba, boa Cuba, era a própria revolução no poder, comandada por Fidel Castro, um líder que marcou a segunda metade do século XX, não apenas nas Américas, mas em todo o mundo. Proclamou o caráter socialista de sua revolução tão somente a 90 milhas do império mais poderoso do planeta e comandou com maestria uma grande e heróica resistência, derrotando militarmente os contra-revolucionários dirigidos pelo Pentágono em Praia Girón, 1961. Enfrentou os Estados Unidos, como também a União Soviética, durante a crise dos foguetes, 1962, e soberanamente não permitiu que Washington inspecionasse o território cubano para certificar-se da retirada dos mísseis. Varreu do país a contra-revolução da Serra do Escambray, 1965, e passou incólume por mais de 600 tentativas de assassinato. Acabou com o analfabetismo na ilha há mais de 50 anos e fez com que os indicadores sociais atingissem níveis dos países desenvolvidos. Espalhou médicos pelo mundo, especialmente entre os países mais pobres, levando vida aos necessitados enquanto o império enviava soldados armados e mercenários assassinos. Acolheu os perseguidos das ditaduras de segurança nacional da América Latina, dando-lhes pão, teto e trabalho. Desempenhou um papel proeminente contra o colonialismo na África e foi um dos grandes responsáveis pelo aceleramento do fim do apartheid de Pretória, como também da independência da Namíbia, 1988. Comandou a travessia do período especial, crise originada pelo fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando muitos davam por terminado o socialismo na ilha satélite, entre comillas. Levantou grandes temas para discussão em toda a América Latina, como a dívida externa e a globalização neoliberal, dando à batalha das ideias uma dimensão universal na politização das relações internacionais. Apoiou, incentivou e orientou líderes latino-americanos que chegavam ao poder pelo voto popular, já no limiar do século XXI, Chávez na Venezuela, Evo na Bolívia, Correa no Equador, cavalgando um nacionalismo revolucionário que recuperava identidades soterradas e levantava bandeiras anti-imperialistas. Esses foram alguns dos acontecimentos nos quais esteve envolvido Fidel Castro Ruz. Portanto, homenagem ao Pedro, que nos trouxe esse recorrido da história de Cuba, do seu povo e de Fidel, que vive hoje, mais do que nunca, na luta do povo cubano. Muito obrigado. Lo difunda al mundo y
Es importante que sepa que las palabras en portugués fueron dichas por Valdir José Rampinelli, el autor del libro Evangelio, Manifiesto de la Religión Política. Muchas gracias. Aquí, en la jornada bolivariana, en Florianópolis, en la capital de Santa Catarina, en Brasil, recordando a Fidel y a Cuba.